La policía del departamento del Magdalena Medio, mediante actividades de registro y control, logró la captura de un hombre de 26 años de edad en el barrio Santana, quien portaba 45 dosis de marihuana para su posterior comercialización. En actividades de control, registro y solicitud de antecedentes a personas y vehículos, con el objetivo de contrarrestar los delitos de impacto, logramos la captura en flagrancia de un sujeto de 26 años de edad cuando transitaba por el barrio Santana de Barranca Bermeja, quien al realizarle un registro se le halla en su poder 45 dosis de marihuana listos para ser comercializados en el sector. De igual forma, también fue capturado un sujeto quien pretendía ingresar al Centro de Convivencia Ciudadana 40 dosis de marihuana bajo la modalidad de ocultamiento. Por otra parte, en horas de la madrugada, unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura y flagrancia de un sujeto que pretendía ingresar a las instalaciones del Centro de Protección CDB 40 dosis de marihuana mediante la modalidad de ocultamiento en un paquete de comestibles. Cabe notar que ambos sujetos presentan anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.